Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 2018 que se llevó a cabo en México, 75.2% de los adultos de ese país padece obesidad o sobrepeso. Un incremento de casi 4 puntos con respecto a la misma encuesta publicada en 2012. La epidemia tiene consecuencias catastróficas, pues una de cada 10 personas mayores de 20 años tiene un diagnóstico de diabetes. Combatir este mal desde la investigación es una labor urgente. Investigadora y alumno de posgrado de la Universidad de Guadalajara estudiaron los efectos que tiene una planta originaria de la India conocida como la gymnema silvestre en la prediabetes y el síndrome metabólico. Se trata de dos investigaciones que ya tienen resultados positivos sobre la salud de los pacientes estudiados. El 36.4% de los pacientes que tenían síndrome metabólico y que ingirieron gymnema silvestre resultaron beneficiados. Disminuyó los componentes del síndrome metabólico de tal suerte que el número de pacientes que al ingreso del estudio tenían síndrome metabólico, al terminar el estudio ya no cumplían uno de los criterios. El síndrome metabólico es un conjunto de afecciones que pone en riesgo al paciente de desarrollar una enfermedad cardíaca y diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo a los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, incluye una cintura mayor a 90 centímetros en los hombres y en mujeres mayor a 80 centímetros. Y también incluye por lo menos dos alteraciones que son colesterol HDL en el caso de los hombres menor a 40 y en el caso de las mujeres menor a 50. Además, triglicéridos elevados que son mayores o iguales a 150 miligramos sobre decilitro y la presión arterial elevada, ¿vale? También la glucosa de ayuno puede estar alterada. En una segunda etapa se detectó en pacientes una regresión en la intolerancia a la glucosa, lo que no es común que suceda. Nosotros encontramos que hubo una disminución significativa posterior a la administración en cuanto a la intolerancia a la glucosa. Es decir, un porcentaje alto de nuestra población disminuyó los niveles de glucosa a tal grado que al final del estudio se pudo decir que ya no tenían el diagnóstico de intolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa es una etapa previa al desarrollo de la diabetes. En el estudio que nosotros realizamos posteriormente al de gymnema con síndrome metabólico, nosotros hicimos el de gymnema en intolerancia a la glucosa, que forma parte de lo que conocemos como prediabetes. La intolerancia a la glucosa es una alteración metabólica que surge previo al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, que tiene gran importancia debido a que gran porcentaje de los pacientes que desarrollan intolerancia van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a futuro. El investigador especificó que hasta un 35% de los pacientes con intolerancia a la glucosa pueden presentar diabetes mellitus. Entre el 30 y el 35% de los pacientes. No hablamos de población mexicana, es población en general. Los estudios incluyeron una muestra de 24 pacientes para el caso de la investigación sobre los efectos en el síndrome metabólico y 30 pacientes para el caso del estudio sobre prediabetes. Al 50% en cada caso se le suministró polvo de gymnema silvestre en cápsulas durante 3 meses y al otro 50% se le suministró placebos. Con imágenes de Sandra Ceballos desde Guadalajara, México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC Marta Eva Loera de la Universidad de Guadalajara. El llamado deporte adaptado tiene el objetivo de fomentar la práctica de ejercicio físico en las personas que padecen alguna forma de discapacidad intelectual. Con ello, se busca intercambiar ideas y capacitar a profesionales para que puedan desarrollar este tipo de actividades. En la Universidad de Valencia se llevó a cabo el siguiente evento.
La Cátedra Divina Pastora ha vuelto a convocar una nueva actividad, la 12ª Jornada de Atletismo Adaptado, en el marco de los Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana, Jocs Esportius Adaptats. En esta ocasión, las pistas de atletismo del Estadio del Turia han sido el escenario de las actividades y se ha contado con una participación importante por parte de los estudiantes de ciclo del Instituto IES Consellería. El objetivo es lúdico, también un poquito el que toda la gente que está trabajando en el sector pasen un día de convivencia todos juntos, luego los colegios se quedan a comer y luego a nuestros alumnos, a nuestro alumnado le viene muy bien porque de alguna manera ponen en práctica algunos de los conocimientos que han adquirido durante el curso. Más de 400 alumnos de diferentes centros de educación especial de la provincia de Valencia han sido los protagonistas de esta jornada. Las actividades han estado centradas en el atletismo, teniendo en cuenta que cada participante posee discapacidades psíquicas de diferentes etiologías y, en algunos casos, neuromusculoesqueléticas, que condicionan a utilizar sillas de ruedas o andadores. Lo importante de esta actividad, que es un poquito más específica, es al final que los estudiantes salgan de los centros, es en un entorno distinto, cooperen entre ellos y sobre todo que sirvan para que los estudiantes que están, por ejemplo en este caso en el Instituto Consellería, hagan unas prácticas en contacto directo con estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. La Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado de la Universidad de Valencia ha colaborado con la Sección Territorial de Deportes de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana y el Departamento de Educación Física del IES Consellería de Valencia, para la organización de esta jornada deportiva de carácter recreativo. Sin duda, los sistemas de información geográfica han transformado la manera en que analizamos y comprendemos el mundo. Estos sistemas, conformados por diversas herramientas, son utilizados todos los días por millones de personas en aplicaciones como Google Maps. Pero su potencial para la investigación científica y la promulgación de políticas públicas es muy grande. Un sistema de información geográfica es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión. Para dar a conocer esos sistemas, la comunidad educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desarrolló una feria en uno de sus patios principales. A nivel internacional se está celebrando el GIS Day, que GIS es Geographic Information System. Es un día de los sistemas de información geográfica, o sea que en otras universidades, en otras instituciones, están desarrollando justamente esta misma actividad. Esta feria es la quinta vez que se desarrolla. Este año, cada año va creciendo, de hecho, las empresas se van sumando a esta actividad en donde damos a conocer el tema de sistemas de información geográfica. Por ejemplo, qué es lo que hacen las instituciones de gobierno, empresas privadas, ONGs, consultores independientes, personas que se dedican a hacer capacitación en el tema de los sistemas de información geográfica. Dichos sistemas son cruciales para que se puedan construir edificaciones en lugares cuya estabilidad natural no pondrían en riesgo la vida de quienes la habitarían. Tenemos uso de lo que son las áreas de catastro, tenemos uso de lo que son las bases de datos del INE para evaluar la cantidad de personas, si es un estudio social. No es solamente hacer mapas, como se podría decir, sino que es recabar información de campo, localizarla y hacer análisis para ayudar a las comunidades que en algún momento lo ocupan. Con novedosos equipos, la Alma Mater prepara a las nuevas generaciones sobre las tecnologías de la información geográfica, que trata de mejorar el estilo de vida de las comunidades gracias a investigaciones de campo respecto a la superficie de la Tierra. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, les informó Brian Ramos de STV Telebásica. Según las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los océanos podrían aumentar su nivel medio entre 24 y 30 centímetros para el 2065 y entre 40 y 63 para el 2100. Ante este pronóstico, comienza a surgir la tecnología de adaptación principalmente en los países que mayor riesgo tienen de padecer inundaciones. ¿Qué hace felices a las vacas? Suficiente alimento y aire fresco. Este establo tiene lo que ellas necesitan, aún flotando sobre el agua.
Por eso el pienso para el rebaño de 34 cabezas llega por una estrecha pasarela. Más allá de eso, el establo flotante no se distingue de uno convencional. La diferencia es que este sube y baja hasta 2 metros por día a la par de la marea. Pero a las vacas no parece importarles. Las vacas suelen ser transportadas en barco por todo el mundo, así que no creo que se mareen. Se las ve felices mientras tengan suficiente comida. Creo que aquí estarán contentas. El puerto de Rotterdam es enorme, pero apenas tiene espacio. Sobre el muelle se agolpan las construcciones. Primero fueron los departamentos y ahora se añadió el establo. Esta granja ocupa una parte del puerto que está en transformación y con ella le devolvemos algo de la agricultura a las ciudades, lo que a su vez las torna más habitables. Pero a diferencia de un granero de campo tradicional, este cuenta con tecnología de punta. Las células solares flotantes le suministran electricidad, las vacas son ordeñadas por bots y su estiércol se recolecta de forma automática. Parte de eso fertilizará áreas verdes en el centro de Rotterdam. Se cierra el ciclo de desechos. Los residuos que se producen aquí son devueltos a la ciudad como un producto elaborado. De vez en cuando los expertos deben resolver algún que otro problema, pero más allá de eso, la granja flotante de Rotterdam está despertando interés en todo el mundo, sobre todo en ciudades costeras densamente pobladas como Singapur, que buscan soluciones ante el aumento del nivel del mar. Singapur importa el 96% de todos sus alimentos. Este volumen es enorme y están rodeados de agua. Como es lógico, este es un proyecto óptimo para un área como la de Singapur y estamos negociando con las autoridades locales. Así que una de las próximas granjas flotantes estará allí. Pero las vacas no son las únicas que deberán adaptarse a un medio acuático. Los criaderos de pollos y los invernaderos también estarán pronto sobre el agua. Hablando de tecnología contra el cambio climático, en Australia se ha desarrollado una innovadora técnica para la siembra de coral. Es por medio de robots que se pretende regenerar la gran barrera de coral, la más grande del mundo, que debido a los efectos del aumento de la temperatura ha sido afectada. Esta gran reserva acuática mide 2.600 kilómetros de longitud y se encuentra frente a las costas de Queensland. Robots para regenerar la dañada gran barrera de coral. Cuatro universidades de Australia liberaron esta semana millones de crías de coral con robots acuáticos para regenerar partes de la gran barrera de arrecifes. Los científicos recolectaron los gametos femeninos y masculinos de los corales para criarlos en enormes viveros hinchables hasta que desarrollaran pólipos, la parte viva de estos organismos. La restauración se ha hecho posible gracias a estos robots semiautónomos acuáticos, capaces de transportar una gran cantidad de larvas de coral que expulsan sobre los arrecifes dañados. Aunque los científicos se han mostrado satisfechos por el éxito del proyecto, han recordado que se necesitan acciones urgentes contra el cambio climático para asegurar la supervivencia de la gran barrera de coral. Esta afronta retos sin precedentes en la salud de sus corales por el aumento de las temperaturas y los ciclones. La Gran Barrera, hogar de 400 tipos de corales, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a deteriorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el aumento de su acidez, por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. El término autosuficiente se refiere a la persona, comunidad o sociedad capaz de abastecerse a sí mismo. A continuación, quiero presentarles a alguien que ha llevado este concepto al límite, favoreciendo su economía y reduciendo al máximo su impacto ambiental. Un ejemplo a seguir. El estadounidense Rob Greenfield está comprometido con reducir su impacto ambiental. El 10 de noviembre cumple un año de comer solo de lo que le da la naturaleza, sin gastar un centavo. Para cumplir su desafío, Greenfield eligió la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, cuyo clima subtropical resulta ideal para cosechar. Durante el último año he cosechado y me he alimentado al 100% de mi comida, sin compras de súper, sin restaurantes, sin cervezas en un bar.
Toda mi comida viene de mi jardín o de lo que encuentro en la naturaleza. Puede ser que vaya al océano por mi propia sal, ir a pescar o cosechar fruta de árboles. La naturaleza ha sido mi jardín, mi alacena y mi farmacia. Greenfield realizó su proyecto en el patio trasero de una casa cuyos dueños le permitieron usar. Aquí construyó una cocina al aire libre, donde guarda las conservas y la miel que producen sus cuatro panales de abejas. Instaló una letrina y usa hojas aterciopeladas de una planta como papel higiénico. Para mí esto es sobre explorar profundamente mi comida y entenderla, y al mismo tiempo llevar a gente conmigo en este viaje. Quiero inspirarlos a cuestionar su comida y luego cambiar su dieta, que empiecen a cultivar su propia comida, apoyar a agricultores locales y comer de una forma que sea mejor con la naturaleza, nuestras comunidades y nosotros mismos. Greenfield se dio a conocer en 2016 como un trash man, u hombre de basura, cuando caminaba por Nueva York vistiendo toda la basura que producía para alertar sobre los desechos generados diariamente. Asegura que no quiere volverse rico con su popularidad, por lo que dona a ONG sus ingresos provenientes de libros, televisión y publicidad. Ha documentado su desafío en YouTube y ahora que cumplió con el plazo de un año, se dedicará a viajar por el mundo. Un verdadero tesoro arqueológico fue presentado en Egipto y tiene todo que ver con los felinos, animales de admiración máxima de la civilización que surgió en el 3150 antes de nuestra era en el cauce medio y bajo del río Nilo. Mafdet, Bastet y Muit son algunas de las diosas que desde la divinidad encarnaron a los gatos y que hoy, después de varios milenios, vuelven a ver la luz. 75 estatuas y varias momias de animales, entre ellas cachorros de león, pájaros, cocodrilos y gatos. Es lo que presentó este sábado el Ministerio de Antigüedades de Egipto en la zona arqueológica de Saqqara, al sur de El Cairo, y donde se encuentran las primeras pirámides del país. Mustafa Waziri, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, indicó que es la primera vez que encuentran una momia completa de un león pequeño. Detalló que también se han hallado 5 felinos grandes, uno de los cuales ha sido identificado como un león, mientras que los demás están siendo analizados para determinar de qué clase son, si bien se cree que podrían ser leopardos. Los felinos eran muy importantes en el antiguo Egipto, sobre todo los gatos, que eran considerados dioses y la necrópolis de Saqqara era un cementerio para estos animales. Los egipcios creían que los gatos eran manifestaciones de la diosa Bastet, gata del antiguo Egipto, y la diosa de la felicidad y de la armonía, protectora de los humanos y del hogar. Para los antiguos egipcios, los gatos y los escarabajos eran sagrados y los animales eran momificados como ofrendas religiosas. En Bolivia ha surgido una curiosa asociación de la práctica de la lucha libre con el activismo feminista. Diversas circunstancias socioculturales han hecho que un grupo de mujeres en este país abanderen sus derechos a través de esta práctica. Se trata de las cholitas, quienes han retomado actividades después de los acontecimientos ocurridos a raíz de la renuncia de Evo Morales. Las cholitas bolivianas han vuelto a dar pelea. Estas luchadoras volvieron al cuadrilátero del Club de Lucha Tiburones del Ring luego de que el espectáculo estuviera suspendido por las protestas y bloqueos registrados en El Alto, ciudad vecina de La Paz. La población estaba en un conflicto realmente complicado, en donde todos los manifestantes salían y tuvimos que suspenderlo por esos motivos. Las protestas estallaron en Bolivia tras la polémica reelección de Evo Morales para un cuarto mandato. Los militares le dieron la espalda al expresidente indígena, quien se vio forzado a renunciar. El Alto Bastión de Morales vivió intensas jornadas por el bloqueo de una planta de combustible y la muerte de 8 manifestantes en esa área cuando las fuerzas del orden cargaron contra las protestas. Las tensiones se relajaron el fin de semana por una ley que permite convocar nuevas elecciones y el diálogo entre el gobierno interino y los manifestantes para detener los disturbios. Hoy en día con el diario vivir estamos un poco estresaditos, entonces ellos conmigo hacen, yo hago esa labor.
esa terapia hacia todo mi público, ya que ellos vienen a ver esa situación, a ver y a buchear y a participar con nosotros. Y a mí no me sacan de loca, o sea, yo soy la loca del ring. La pelea es una cultura para ellos interesante, es una demostración para nosotros que una mujer sepa defenderse de los hombres, digamos, ¿no? Y es como un ejemplo para seguir luchando y peleando y emocionándonos. Vestidas con su tradicional pollera y su bombín, las luchadoras ahora hacen referencias a la crisis política que afecta al país durante los combates, siempre con el objetivo de seguir entreteniendo al público con piruetas y saltos mortales. El arte tomó por asalto las calles de una de las ciudades más grandes del mundo. Me refiero a la Ciudad de México, que ha cedido las fachadas de los negocios a la expresión del graffiti, pero lo ha hecho bajo una coordinación eficaz y el uso de patrones de color que ha dado una armonía interesante al llamado primer cuadro de la capital mexicana. Más de 40 artistas convierten el centro histórico en la galería de arte más grande de América Latina. A lo largo de las calles Tacuba, Venustiano Carranza y 5 de Mayo, se transforma el paisaje urbano de la capital mexicana como una primera parte del proyecto Ciudad del Arte. La inquietud surge desde hace ya un tiempo. Ustedes habrán notado que sobre las calles de Pino Suárez, 20 de noviembre, ya existe un antecedente de este trabajo. Sí hay un reglamento al que nos apegamos, que es el que maneja el INAH, y que bueno, no podemos saltar porque tratándose de las calles de un centro histórico, la idea es que las cortinas estén ahí, que prevalezca la libertad artística de los chicos, pero que sí nos apeguemos a cierta paleta, digamos, que el INAH nos pueda marcar, porque pues la idea general es que, como son edificios, la mayoría de ellos catalogados aquí en el primer cuadro de la ciudad, pero que no desluzca, digamos, o que no sobresalga de las características del edificio, que es en realidad lo que es una joya histórica. El fideicomiso del Centro Histórico busca activar el comercio, además de promover las actividades culturales que se ofrecen en la zona. Para la Galería de Arte Urbano, se invertirán 1,000 cortinas de diferentes comercios del primer cuadro capitalino. Creo que lo más complicado ha sido el tema de tiempo, de trabajo. Estamos trabajando de 9 de la noche a 4 de la mañana, más o menos. Estamos pintando casi 2 cortinas por noche. Cada pieza muestra una gran labor artística. Es notorio el entusiasmo que tienen los talentos involucrados en el proyecto. Cuando la gente pasa y te felicita, ¿no? Que le gusta mucho, que quiere que vayan a pintar su calle o su cortina, todo esto. Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando ves que a la gente le gusta tu trabajo. Estamos muy contentos porque ya estamos casi por terminar esta primera etapa. Es algo que nos llevó un buen tiempo de preparación, sobre todo por las licencias del INAH, todo este previo que se hace siempre a un trabajo de esta magnitud. Y que, bueno, esperamos que para final de año, si las cosas se dan como van, podamos tener 1,000 cortinas pintadas y con esto cumplir esta parte que la jefa de gobierno ha venido anunciando acerca de la galería nocturna más grande de América Latina. Desde México reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, Rodrigo Peredo de Canal 22. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.